Bendiciones, mi gente linda de YouTube. Me habían pedido que traiga juego de ranque. Ranque, para los que no saben, es jugando con otros jugadores a nivel mundial. Entonces, una o dos veces a la semana voy a traer este tipo de partido. Hasta ahora, este es mi mejor partido de ranking. Así que disfrútalo y míralo hasta el final, porque en este partido pasó algo que nunca antes ha pasado en MLB de show, ni en la historia. Dos bolas, cero strike, en el lanzamiento, hace buena conexión el señor Roberto Alomar, Roberto Clemente detrás de ella, y la captura para obtener el primer out del episodio. Así que por favor deja tu super like, activa la campanita y suscríbete al canal si no lo has hecho. Señor DJ LaMelo, el rival batea muy bien con DJ LaMelo. Vamos a ver acá, Dinelson LaMelo, qué puede hacer. En el lanzamiento, bola. Tiene una bola, cero strike, el rival en su cuenta. El rival tiene ahí el equipo de Boston. Viene el lanzamiento, se nivela el conteo, una bola, un strike. Tiene el uniforme de Boston y tiene el nombre de Boston, el rival. Una bola, un strike, viene el lanzamiento. Hace buena conexión el rival por todo el jardín izquierdo. Y se fue. Apúntale cuadrangular al señor DJ LaMelo. Ese picheo se quedó colgado de LaMelo y lo pudo aprovechar Mike Piazza. Dos bolas, dos strikes de lanzamiento. Sin buscando y nada de Piazza. A partir de ahora vamos a resumir los turnos para que no sea calzón. Tres bolas, un strike de lanzamiento. Base por bola. Ahí, señor Ryan, cero bolas, dos strikes de lanzamiento. Lo retrató el señor LaMelo. Así que apúntele el segundo ponche. Acá Francisco Lindor, nuestro abridor, versus el señor Walker. En el lanzamiento, se encaquilla Lindor. Saca ahí un batazo de fly, la tiene el pitcher. Está debajo de ella. Y la captura para obtener el primer out del episodio. Así, nuestro segundo bate, Roberto Clemente. Una bola, dos strike. Viene el lanzamiento, lo bailó con swing. Acá el señor Bay Ruth, cero bola, dos strike. Hace buena conexión el baby por todo el jardín derecho. Y la captura. El baby. Acá Hap Aaron versus LaMelo. Una bola, dos strikes. En el lanzamiento. Lo bailó con swing. Apúntenle ponche. Willie May. Dos bolas, dos strikes. En el lanzamiento. Swing buscando y nada. Roberto Clemente. Tres bolas, cero strikes. Vamos a ver acá. Va la energía. Vamos a ver acá el bullpen. Vamos a Rosenthal, sí. Y Pedro Martín, ¿dónde está? Ok. Ahí está calentando Pedro y Rosenthal. Tres bolas, cero strike. Está un poquito loqueado, como dicen por ahí nosotros, LaMelo. Ahí, base por bola. Frente al pitcher, cero bola, un strike. Viene el lanzamiento. ¡Oh! Imparable con el pitcher. Hasta con el pitcher, bate este señor. Dos bolas de strike, viene el lanzamiento. Buena conexión. Ahí Roberto Clemente, ajón. Se devuelve el rival. Base llena, traemos al Pedro. Acá Pedro Martínez. Beso LaMelo, viene el lanzamiento. Ahí adelante. La coge Ramírez en tercera. Tira primera y lo saca por la vía 53. Se desesperó el rival ahí con ese lanzamiento. Y Pedro nos saca debajo de una patana. Tres bolas, dos strike para José Ramírez. En el lanzamiento, hace buena conexión Ramírez, está un frecito corto. Y la captura ahí, el right field, para tener el primer out del episodio. Acá el señor Marcelo Osuna, dos bolas, dos strikes, 2.76, bateó muy bien con el señor Osuna. En el lanzamiento, hace buena conexión ahí, el PC ahí un poquito mal. Está debajo de aquí el center field. Y la captura, por favor deja tu super like. Y yo quiero ver quién es el primero que va a comentar qué es lo que pasó en este partido que no ha pasado en ninguno en ningún otro en la historia. David Ortiz, dos bolas strike, swing buscando y nada. Acá el Pedro, cero bolas strike. Ramírez está ahí, la captura con mucha elegancia y lo saca por la vía 53. Para tener acá Pedro frente al señor Mike. Viene el lanzamiento, hace buena conexión el señor Mike por todo el jardín izquierdo. Se fue. Apúntale la segunda carrera al rival y tiene dos cuadrangulares, dos carreras, una bola, dos strike. Viene el lanzamiento. Sí, se lo llevó Pedro. Tres bolas, un strike. Acá el señor Pedro Martínez. Viene el lanzamiento. Bola. Base por bola ahí. Ahí Willie May. Viene el lanzamiento. Se encaquilla el señor Willie Mayer. O Willie May. Está por ahí el señor Marcelo Osuna. Y la captura para completar el tercer out del tercer episodio.
Vamos a ver si Dominicana puede remontar dos bolas, dos strikes. Viene el lanzamiento, sin buscando y nada. Cero bolas, dos strikes. Traemos a Alfonso Soriano como emergente del pitcher. Y está en el hoyo, cero bolas, dos strikes. Viene el lanzamiento, saca batazo profundo. Alfonso Soriano por todo el jardín derecho. Y se fue. Buena conexión de Alfonso Soriano por todo el jardín derecho. Y apúntenle cuadrangular ahora al señor Francisco Lindor. Estamos ahora más cerca. 2-1. Viene el lanzamiento. Buena conexión de Lindor por todo el jardín derecho. Bueno, entonces va a empatar, señores. El right field y la captura. Dios mío, le faltó un poquito en el desayuno al señor Lindor. Pero no pudo pues conectar el cuadrangular. Traemos acá al nuevo pitcher. Versus acá lanzamiento sin buscar ni nada. Bueno, lo retrató. Roberto Alomar, viene el lanzamiento, saca un retazo de frente, la tiene Ortiz. Y pisa el mismo sin asistencia. Acá, Roberto Clemente, una bola, dos strikes, viene el lanzamiento. Buena conexión de Clemente. Esa pelota va a picar y Clemente va rumbo a segunda. La corte centerfield, tira el cañón. Y llegamos a segunda ahí. Con imparable, señor Ben Ruth versus a Walker. Y el lanzamiento, buena conexión del baby por todo el jardín izquierdo. Y la captura ahí en left field. Muy buena conexión, pero muy bien posicionado José Ramírez. Una bola, dos strike. Se metió debajo de ella, señor Ramírez. Ahí está el center field. ¡Ey! Casi la deja caer. Hacemos pis y corre. Estamos en tercera con dos outs. Buena conexión de José Ramírez, pero se metió debajo de la pelota. Marcelo Zuna, una bola, dos strikes. Sin buscando y nada. Me engañó ahí. Rosenthal versus Lamey. Viene el lanzamiento. Sin buscando y nada. Tres bolas, dos strikes. Viene el lanzamiento. Buena conexión ahí. Roberto Clemente la. Pues hace el corte. Acá frente al señor May, viene el lanzamiento, lo retrataron ahí. Aquí una bola, cero strike, para este hombre que batea mucho. Saca una rayita a este señor, Marcelo Zuna ahí, yo deseando que esto fuera foul. Vamos a tirar a segunda, a ver si lo capturamos. Y llegó, tenía que tirar con Marcelo Zuna a segunda. Traemos a Kelvin Herrera, a ver si puede ayudarnos acá. Viene el lanzamiento, sin buscando y nada. Dos bolas, dos strikes para el Big Papi. Viene el lanzamiento. Buena conexión del Big Papi por el jardín central. Pero está debajo de ella ahí. Y la captura al center field. Una bola, dos strikes para Gleyber Torres. Viene el lanzamiento. Se lo llevaron a Gleyber. Dos bolas, dos strikes para Jermín Mercedes. Viene el lanzamiento. Buena conexión de Jermín Mercedes por el jardín central. Cuidado. Y la captura ahí. Muy buenas pines center field. Kelvin Herrera, tres bolas, dos strikes, viene el lanzamiento. Sin buscando y nada. Lo pasó, lo pasó. Lo pasó. Tres bolas, dos strikes para Roberto Clemente. Acá viene el lanzamiento. Retratado. Pelotero o modelo. Una bola, dos strikes, viene el lanzamiento. Retratado. Pelotero o modelo. Una bola, dos strikes para Nelson Cruz. Viene el lanzamiento. Sin buscando y nada. Cero bola, un strike para Lindor. Viene el lanzamiento. No. Tiene fuerza, pero no está ahí debajo de ella. Se metió debajo el señor Lindor. Y la captura ahí para completar el tercer out de Lini. Viene el lanzamiento. Retratado ahí. Traímos al señor Trevor May. Cero bola, un strike versus Lamelu. Viene el lanzamiento. Hace buena conexión Lamelu. Pero debajo de ella el baby Ruth. Y la captura, dos bolas, un strike, beso Piazza. Piazza hace buena conexión por todo el jardín izquierdo y se fue. Apúntenle cuadrangular al señor Mike Piazza. Este señor no se le puede pichar. Dos bolas, de strike, viene el lanzamiento. Retratado. Dos bolas, de strike versus Hakaro. Viene el lanzamiento. Retratado. Acá viene el lanzamiento, buena conexión, el baby está debajo de ella y la captura. ¿Se pueden fijar? El rival tiene una alineación que no se le puede pichar a nadie. Gleyber Torres, una buena dosis strike, viene el lanzamiento, se encaquilla. Se encaquilló Gleyber Torres. Ahí la captura me empieza. Jermín Mercedes, viene el lanzamiento. Adelante Jermín, la tiene en tercera base con mucha elegancia. Y lo saca ahí.
al señor Jermín Mercedes. Noveno inning, seguimos perdiendo, traemos a Rudy Chapman para ver si podemos controlar. Tres bolas, dos strike en el lanzamiento. Ahí se encaquilló ahí el señor Jermín Mercedes, todo abajo de ella, y la captura para completar el primer lado del episodio. Paul Goldschmidt, cero bolas, dos strike, viene el lanzamiento. ¡Ay, no pasó! No pasó, una bola, un strike, viene el lanzamiento. Un rolling de frente, lo tiene el señor Gleyber Torres y lo saca por la vía 43. El señor rival trae a Edwin Díaz. Cero bola, cero strike, noveno inning, perdiendo. Viene el lanzamiento, buena conexión. Perfect, perfect. Y se fue. Tú eres loco, eh. Estamos perdiendo por una ahora, cuidado. Acá Roberto Clemente, una bola, un strike, seguimos perdiendo, viene el lanzamiento, perfect, perfect, y se empató el partido a tres carreras. Suscríbete si no lo has hecho, back to back, perfect, perfect, el rival lo repite el mismo, señores, back to back, perfect, perfect, y empatamos el partido. Acá viene el Bay Roo. Hemos hecho back to back y perfect, perfect. 3 a 3, 2 bolas, 2 strike, perdiendo. No. 2 bolas, 2 strike. En el noveno inning, viene Beirú. ¡Mire Beirú! ¡Perfect, perfect! Y se fue. Señores, esto nunca antes se había visto. Se fue rival. Back to back to back. Perfect, perfect, perfect. Igual off. Hay que darme mi banda. Tres cuadrangulares. Tres perfect perfect. Lo dejo en el terreno y se ve el rival. Bárbaro. Mi gente, gracias por estar acá. Espero que hayan disfrutado este partido. Si lo disfrutaron y les gustan, dejen su super like, comentarios, suscríbanse. Y díganme para subir uno o dos videos de ranking semanal. Y sin nada más que decirle, pues, bendiciones.